Tiene la palabra el senador Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del PT. Con su venia, presidenta, compañeras, compañeros senadoras, vamos a ponernos a la altura del debate, vamos a meternos en el tema. Este es el tercer nombramiento de ministra o ministro de la Suprema Corte en lo que ha transcurrido de la presente legislatura. Y el debate en esta soberanía del Senado debe estar a la altura de tan importante nombramiento. Por ello nos congratulamos de tan extraordinario proceso llevado. Me sumo a las felicitaciones al presidente de la Comisión de Justicia, el senador Menchaca, pero también a todos los integrantes de esta Comisión de Justicia. En el marco de las comparecencias de las candidatas a ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asimismo celebramos que las y los senadores asumieron su papel como contrapeso y formularon las preguntas que suscribieron respuestas para una mejor toma de decisiones. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo celebramos la terna enviada por el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Por dos razones principales. En primer lugar, aplaudimos el hecho de que la terna esté integrada exclusivamente por mujeres, como ya se debatió suficientemente aquí, lo que garantiza que por primera vez en la Suprema Corte se contará con tres ministras mujeres. Y en segundo lugar, la celebramos porque el perfil de las integrantes, como también ya se ha dicho aquí, de cada una de ellas, podemos decir que son mujeres de una carrera destacada y con credenciales suficientes y necesarias para ser unas dignas representantes en la Corte, como ministras de la Suprema Corte. Es importante recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación integra uno de los tres poderes de la Unión en el diseño constitucional mexicano. La Corte contiene la doble función de fungir como tribunal de última instancia, así como tribunal constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Uno de los grandes logros del Estado actual ha sido la construcción del constitucionalismo moderno, por medio del cual se instituyeron los primeros diques al poder absoluto. Es decir, se comenzaron a imponer límites en el ejercicio del poder público para evitar el uso arbitrario y discrecional del poder. En este sentido, nació el principio de legalidad. En el ordenamiento que nos rige, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma jurídica con mayor jerarquía, por lo que debe disponerse de los mecanismos necesarios para su correcta interpretación, protección y garantía. La Constitución representa el máximo pacto social y político suscrito entre todos y todas los mexicanos. En este instrumento jurídico se consagran los derechos humanos, las garantías y los principios constitucionales que deben guiar la vida pública de nuestro país. En este sentido, el Poder Judicial de la Federación, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se convierte en la principal defensa del orden jurídico mexicano, de los derechos humanos y, sobre todo, evita la denominada tiranía de la mayoría, generalizando la diversidad y pluralidad que caracteriza a cualquier régimen democrático. La terna enviada a este Senado por el titular del Poder Ejecutivo Federal garantiza que la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuente con legitimidad democrática, política y moral para la toma de decisiones. Asimismo, los perfiles enviados garantizan la autonomía del Poder Judicial, su profesionalización y se comienza con la construcción de una Corte paritaria, las cuales son elementos necesarios para contar con un Poder Judicial sólido que represente los intereses del pueblo y que materialice el Estado de Derecho al que todos y todas aspiramos. Por tal motivo, las y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo habremos de votar de favor el dictamen de elegibilidad de los tres integrantes de la terna. Con ese nombramiento estaremos transformando al Poder Judicial para que las instituciones estén al servicio del pueblo mexicano, este último depositario original de la soberanía nacional y confiándole la custodia de nuestro máximo ordenamiento jurídico. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias.